Toño, muchas gracias. Un abrazo enorme. Buenas noches. Gerardo Velázquez de León, ¿cómo estás? Bien, Warrior, aquí ya listos en el estadio del Columbus Crew, en este que parece antro, pero que parece no lo es. Parece un antro. La verdad que lo están arreglando de manera sensacional acá en esta zona de los vestidores, por donde habrán de aparecer los jugadores el día de mañana. Han tapizado todas las paredes, Gerardo, con estas leyendas de One Nation, One Team. A mí me gusta la forma en cómo trabaja la US Soccer, sí, ¿no? Tiene, en ese sentido. Tiene lemas muy contundentes, muy penetrantes, ¿no? Para el rollo mental. FIFA World Cup Qualifying, el One Team, One Nation, ya lo decías. Road to Russia por todos lados. Y con todo lo que representa este túnel, ¿no? Que le han ganado 4 ocasiones a México, han salido por aquí, han regresado por aquí. Yo recuerdo muy bien aquí exactamente, Warrior, a Landon Donovan, sí, claro. Dando su camiseta hace 3 años. Y también hace 3 años, en aquel septiembre de 2011, por acá un derrotado Luis Fernando Tena, que perdió el interinato. El Chepo le había entregado un equipo absolutamente destrozado. Volvieron a perder 2-0 con el Chaco, con Arce, con Gio, con Corona. Pero bueno, ahora se espera que sea una historia distinta. Hoy hubo conferencia de prensa con los dos técnicos, Gerardo. Hoy hubo conferencia de prensa y lo que va a ganar México aquí es credibilidad si es que logra derrotar a Estados Unidos. Ya escucharemos lo que ha pasado el día de hoy con Osorio, pero después del 0-7 es el partido más importante en el fútbol mexicano. Osorio, Klinsmann y Rafa Márquez. Por reiterar que tenemos en esta convocatoria por primera vez a todos los jugadores que están en el extranjero, sumados a los mejores de México en este momento. Hoy es una convocatoria que nos da grandes posibilidades de enfrentar no solamente a Estados Unidos, sino a Panamá y a cualquier otro rival. No había visto una selección tan completa, con mucha calidad y sobre todo con esas ganas. Así que yo creo que todos pasan por una madurez importante en el cual cada uno tiene que poner lo mejor. That's huge. It's huge for us, for the crowd, for the fans, for everyone involved. So we can't wait to start the game. Atención. Este helicóptero de pronto, justo cuando México estaba entrenando en este estadio, justo en el instante, Gerardo, en que Osorio estaba trabajando la parte táctica, apareció este helicóptero 15 minutos sobrevolando el estadio. No era de la policía. No. Era de un canal local de televisión, sí, del Canal 10. Y después vimos cómo transmitieron en vivo las imágenes. Es decir, espiaron a la selección mexicana. Los espiaron y a la mala. Y esto tiene que ir a Federación Mexicana de Fútbol a reclamarlo en serio a la US Soccer. Porque ayer lo comentábamos en son de broma. ¿Qué pasaría si compramos un dron? Nada más para tener información nuestra, sí, claro, interna, para no sacarla en la televisión y ver el parado de la selección nacional. No se podría, claro que no se puede. No se puede hacer lo que hicieron los estadounidenses. Es una trampa. Sí, ellos seguramente le buscarán por el lado informativo, no, porque estaban en los alrededores del estadio. La imagen es clara, observamos el noticiero. No seas político. Y ahí se ve claramente cómo están siguiendo el trabajo del equipo mexicano. Eres muy político. Esto seguramente lo mandó Klinsmann a... Aquí nadie le importa el partido. Klinsmann ya tiene la alineación. Klinsmann ya tiene el parado, Gerardo. A la ABC le vale 3 pepinos cómo juegue México. Esto es de la US Soccer, perdóname. Habrá que quejarse. Bueno, hablando de la alineación, ¿cuál podría ser el 11, Gerardo? Vamos a darle de una vez. El interescuadras que jugaron aquí, que pudimos observar algo. Sí. ¿Estuvo Talavera? Sí, Talavera no, es el portero. Perdón. ¿Estuvo Ochoa en lugar de Talavera? Va a ser Talavera, yo te digo que va a ser Talavera. Estuvo Ochoa en los titulares. Con línea de 4, con Araujo y con Moreno como centrales. Como lateral estuvo Dueñas y por el otro lado estuvo Layún. Adelante de ellos Rafa Márquez, Herrera, Guardado. Está la duda entre Corona y Gio. Del otro lado Marco Fabián y adelante Javier Hernández. Bueno, Javier Hernández inamovible, le arranca el partido. Las dudas radican justamente por los extremos. Por izquierda Marco Fabián. Comprométete. ¿No? Por derecha Giovanni o podría aparecer también Carlos Vela. No es cuestión de compromiso. No, claro que sí. Es cuestión de compromiso. Con Osorio, si tú me dices que mañana arranca Lanís, te lo puedo creer. Si me dices que arranca Ayala, también se podría creer. Con Osorio no se sabe, no se puede. Entonces no le quieras jugar al adivino, al pitonizo, porque no te queda. A mí me vale. No le juegues al pitonizo. A mí de verdad me vale darla en exclusivo, ¿no? Darle en exclusiva la alineación. Yo lo que sé es lo que te estoy diciendo, nada más. Pero eso no quiere decir, hay que saber informar. ¿Ibas bien, arriba del no helicóptero entonces o qué? No, yo no sé ni qué es un helicóptero. O sea, eso es muy arrogante para mí. Bueno, señores, estamos con ustedes. Adelante, una disculpa. Gerardo viene muy intransigente. Eso es normal, eso es cotidiano.